Ya, hoy día vamos a preparar pastel de papa, pero este es un pastel de papa con jurel. Es súper fácil, tenemos que cocer las papas con sal. Cuando estén blanditas se hace un puré y se reserva. Tenemos que tener huevos cocidos, los huevos duros. Pueden ser 3 huevos, si son 6 personas, para que tenga cada uno la mitad de un huevo. Ya, entonces tenemos el huevo cocido. Voy haciendo las papas cocidas para hacer el puré. Limpiamos el atún y después preparamos el pino. Vamos a abrir el tarro de jurel. Vamos a colar el jugo porque lo vamos a usar. Lo reservamos. Y ahora limpiamos el jurel. Tenemos limpio el jurel y lo vamos a desmenuzar. Ya dijimos, puede ser con el cuchillo así, entrando a la puntita, o con un tenedor, o así, tan simple. Pero después quedan las manos y el diente, así que mejor con un cuchillito. Ya, ahora vamos a hacer el pino, la cebollita. En una olla vamos a echar aceite. Con un diente de ajo, un diente que después lo vamos a sacar. Ya. Voy a apagar el fuego para que no vaya a quemar el aceite mientras pico la cebolla. La cebolla se puede picar a mano así sobre la olla, o si no, este sistema, corta por la mitad. Después, así como si fueran plumas, no tan fina, un poquito más gruesa. Ya, después lo tomamos y cortamos. No tiene que ser tan fina el picado de la cebolla ni tan grande. Ahí está bien. Ahí está bien. Ya. Según la cebolla, ahora vamos a hacer la otra. Igual por la mitad. Así. Ya, entonces echamos la cebolla picada. El aceite. Ahí. Vamos a sacar el ajo porque ya se doró. Y ahora vamos a echar un poquito de sal. Un poquito. Vamos a echarlo en tiritas para que después lo saquemos por saliéndolo. Muy grande. Condimentos que le vamos a echar, aquí de color y orégano, nada más que eso. Orégano, así de color. Se cocina y que esté revolviendo para que no se vaya a pegar ni se vaya a quemar la cebolla. Mientras tanto vamos a hacer el puré. Ya, entonces botamos el agua. Lo echamos en un recipiente, en caso que lo necesitemos. Leche. Y listo.
lo vamos a dejar ahí descansar un poquito mientras hacemos otra cosa. Vamos a hacerle, vamos a hacer el jugo. Siga cocinando, fuego no muy alto. Ahí. Ya, una vez que vemos, comprobamos que la cebolla esté blandita, vamos a echar desmenuzando. No te caigas. Apagamos el fuego porque no es necesario que se cocine. ¿Por qué no vamos a comer esto? Mamá, ¿no vamos a comer esto? No. ¿Y por qué hicieron esto? Ya. Entonces ya lo mezclamos bien. Le vamos a echar. Mamá, la receta es de yo te hice. ¿No está? No voy a dinero. ¿La guardaste? La receta. Sí. No sé dónde quedó, hijo. Es una receta. ¿Sí? ¿Y a dónde está? Ya la buscamos. La esparcimos. Ahora vamos a partir el huevo. Ahí. Ahí. Ahora vamos a echar el puré. El puré no es necesario que esté tan consistente, voy a estar un poquito más mojadito ahí. Entonces lo vamos a echar todo, lo esparcimos, le podemos echar un poquito de margarina así. Esto es para que después que le echamos el queso rallado quede como más impregnado y se derrita mejor, o si no, no lo echamos, es una opción, ¿no? Ya. Y después echamos el queso rallado. Ya pasó el tiempo, lo importante es que se haya dorado. Ahora vamos a partir.